Y me lo pido un abrazo de aquí. Estamos haciendo un experimento con el Peter, que la idea más que nada es ver cómo los perfiles que nos va a otorgar la Marta Ahumada de Bellerman. Peter estamos, es que puso la cabeza para la receta. Ajustando el pH. Sí, estamos ajustando el pH para llegar a 5.5, algo más neutro, pues estaba el agua como en 8 de pH. Lo que hicimos fue tomar una receta de una cerveza ahumada y ver cómo funciona con estos lúpulos que son más exóticos, o sea, con aromas cítricos, frutales, ver cómo pegan. Yo creo que la malta se va a comer todo lo que es, ¿cachai? La fruta y el floral, los cítricos, pero hay que ver cómo funciona. Y va a ser una cerveza también que va a afectar a la temperatura del lager, por ende esperamos que sea una cerveza más limpia, como en aroma y sabores. Ahí está la malta. ¿Esto van a ser cuántos litros? ¿50 o...? Idealmente. Múnich, Viena y Ahumada. Pero el mandarín Bavaria es como un lúpulo nuevo alemán. Claro. Como estos perfiles alemanes más frutales, que claro, intentan un poco hacerle una competencia a lo que es lo nuevo que está sacando el mercado americano. Y el Huacatu, que es neozelandés, ¿cierto? Sí, es un medio floral, claro, un poco cítrico. También de moda últimamente los lúpulos australianos, neozelandeses, por los perfiles, como dice el Peter, que tiene perfiles también como a vino blanco. Sí. ¿Y la malta de qué marca es? Todo Bellerman. Todo Bellerman. Sí. Bellerman, que está aquí. Claro. Y la levadura vamos a utilizar la W3470, que es una levadura lager, con un perfil igual bien neutro. Debería fermentar en una semana o menos, una semana un poco más también. Sí, como a 12 grados, y luego la maduración es un poco más larga, para que no afore como ¿cómo se llama? Aromas como a manzana verde, aparte de lo más, ¿sí? Y que flocule harto la levadura. Y el fermentador, bueno, ahí está fermentador. Sí, estamos haciendo el SIP, el Clean Place. Claro, este también es marca Speyder y trae todos los juguetitos para creer que estás en una gran cervecería. Claro, es muy similar a los fermentadores grandes que existen, pero este es como un tamaño más pequeño. Después lo puedo conectar ahí a la máquina Linde, para que va a ser la que va a controlar la temperatura. Pues acá tiene una solenoide, que después está conectada al seteador de temperatura. Entonces ahí nosotros vamos a poner la temperatura que vamos a querer la fermentación, que se mantenga. Entonces cada vez que se suba esa temperatura, activa la solenoide y empieza a recircular el agua fría del equipo. Y aquí está la famosa Bravo Meister. Este equipo te sirve para elaborar recetas con no tanto volumen alcohólico, porque tiene un límite de capacidad. Por ende, siempre van a ser cerveza, yo creo que hasta unos 7 grados pueden ser. Claro. Lo bueno es que, no sé, el recirculado, todo se hace mucho más rápido y más simple. Claro, la gracia que tiene es que tiene un sistema automatizado de temperatura. No sé si se alcanza a ver ahora porque pusimos todo, pero abajo tiene una resistencia que está conectado acá al equipo, que en el fondo uno puede setear la temperatura exacta que quiere que sea la maceración. O sea, podemos ir dando escalones de temperatura, subiendo temperatura, sin ningún problema, y se mantiene constantemente. Y también otra gracia que tiene son las bombas de recirculado, que en este caso son dos. Estas son las bombas de recirculación, que en el fondo se la pega todo el rato. Y esto se enchufa nomás a la corriente y ahí hace toda la magia. Tal cual. ¿Y cómo funciona después cuando uno termina la maceración? Es como comentaba el Peter delante, hacer match en bolsa, es algo parecido, porque hacemos todo el grano queda en esta canasta interna que después se levanta, entonces sacamos todo el grano y nos queda solamente el mosto.
Y lo dejamos ocurriendo y después tiramos el agua para lavar el grano. Esa última raya que se ve son los 55. Se debería mirar hasta ahí. Con eso le traigo una ajustadita. ¿No te calibrado? No, está en cero. Ah, bueno. ¿Se alcanza? Algo, sí. Sí, ahí está. Perfecto. ¿Qué? 30 grados. Hola amigos de Ruta Cervecera, acá estamos en las dependencias de Navarro y bueno, queríamos mostrarle un poco de qué se trata Navarro. Estamos en la parte donde nosotros tenemos las maltas, pero además específicamente atrás tenemos la cámara de frío, que es un elemento súper importante para la confiabilidad de lo que tiene que ver con el almacenamiento del lúpulo. Vamos adelante a abrir la cámara para que sepan que esto es de verdad, que es súper importante que lo vean. Nosotros básicamente tenemos proveedores en distintas partes del mundo, en Europa, HBG, Bohemian Hops, Charles Farram, y en Estados Unidos lo que es Way CH. A ver si la teletón. Bueno, ahí se pueden fijar que está esto en actividad. Yo creo que estamos a 2 grados Celsius, hace un poquito de frío aquí. Y bueno, se pueden fijar que están todos los lúpulos almacenados. Atrás tuyo también puedes ver algunas variedades como el Cascade, que es un caballito de batalla, se utiliza bastante. Y esta, como te puedes fijar, es toda cosecha 2017. Es importante señalar que nosotros aquí estas condiciones las mantenemos para todos nuestros lúpulos y tenemos lúpulos de años anteriores y que incluso bastante... personas nos han preguntado por estos lúpulos, incluso han sido comercializados. Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es ser súper súper rigurosos con el tema del almacenamiento. Tratamos de basar nuestra comercialización en base a contratos, ¿ya? Porque el lúpulo es un producto tremendamente sensible. Además que el mundo cervecero trata siempre de tener lúpulo del mismo año, y eso significa que hay que ser cuidadoso con lo que es la logística, la importación y la compra. Y los saldos que nos van quedando, de todas formas, también son comercializables. Tienen que tener confianza en eso y evidentemente nosotros enunciamos, nombramos y etiquetamos con toda la claridad posible lo que estamos comercializando. Y tenemos casos, podría llamarlo como casos de éxito, donde la gente ha probado lúpulos de cosecha anteriores y han tenido buenos resultados. El caballito de batalla, que en fondo Cascade, estamos forrados en Cascade. Sí, aquí se ve. Bueno, hay mucho, la mayoría del lúpulo que tenemos nosotros igual está ya reservado por los clientes. Hay muchos clientes que hacen reservas con anticipación. Entonces, por ejemplo, hay lúpulos que tenemos mucha cantidad, pero ya no podemos vender porque están totalmente reservados. Luego tenemos Mosaic, acá tenemos los Cryo Hops. En Cryo Hops tenemos Mosaic también, este que es un color distinto. Este es porque son crío. Bueno, ahí abajo tenemos, ocupamos la cámara frío también para guardar las cervezas que hacemos nosotros. Esta es la American Wheat que probamos anteriormente. Magnum, Isken Golding, Centennial, Galena, Eureka, Wheat.
FamiliaMade, Nugget, Equinox, como dijimos, acá tenemos Cryo Hops de Citra, Soriachi Ace, el lúpulo japonés, Centennial, Columbus. Bueno, todos estos lúpulos son de YCH Hops, que en el fondo es nuestro distribuidor americano. Charles Farab es nuestro distribuidor inglés. Todos estos no están brandeados, pero es HBG, que son lúpulos alemanes. Y acá está Bohemian Hops, que es todo lo que son checos, que es prácticamente SAS. Todo en sus respectivas bolsas. Y ¿qué más hay por acá entretenido? A ver. Peco, Columbus, El Dorado. Ay, mira. Acá también algo tenemos de extractor. Sí. Este no está isomerizado, pero es extracto. Este es específicamente extracto de Mosaic, que es lo que nos va quedando, porque nos queda re poco. Y eso, de todo un poco. Igual es harto. Sí, no es menor. Bueno, aquí tenemos algunas maltas. Tuvimos recién un retiro de malta importante, así que por eso hay algunas menos, pero también allá se pueden notar que hay unos palets de stock de malta de distinto tipo. Tenemos la malta Bellermann. Nosotros somos representantes en Chile de la malta alemana, una malta de excelente calidad, un producto que es tremendamente confiable. De hecho, tú puedes ver en las bolsas, bueno, los sistemas de calidad que ellos tienen, y también por aquí al lado tú puedes ver un código QR que te sirve para hacer toda la trazabilidad de este batch. Y bueno, lo que nos han dado los números, entre comillas, de comercialización de malta, es que la malta especial es una malta líder acá en Chile. La gente hace el esfuerzo de tener una malta de primera calidad. Y entendemos que no es un producto que sea económico, o sea, y es por las características de todo el proceso. Aquí no puedo abrir el saco, pero tú abres el saco y por dentro tiene una bolsa de plástico que le da una posibilidad de protección también contra algunos elementos exógenos del entorno que podrían afectar la malta. Entonces es una malta súper confiable, y tenemos cervecería en todo Chile, desde el norte, como cervecería Mauta, hasta el sur, evidentemente en la zona de Valdivia, donde muchas cervecerías utilizan esta malta de primera calidad. Por otra parte, también tenemos la representación de Fermenti en Chile. Tenemos la 3470 y la S23, además de la S189. Esas vendrían siendo las levaduras de estilo lager que tenemos, que tiene Fermenti en su portafolio. Interesante saber que Fermenti a nivel general tiene un laboratorio con más de 8.000 cepas en su laboratorio, y de esas cepas, evidentemente por temas de producción y factibilidad, tiene un portafolio de menos de 20 levaduras que están caracterizadas con los elementos necesarios para poder cumplir con las necesidades de la mayoría de los estilos cerveceros. Y eso, hoy día hay un concepto muy importante que lo vamos a tratar de subir, un video que estamos intentando subir a un canal de YouTube que vamos a tener. No es para competir con Ruta Cervecera, es solo para mostrar contenido. Y el concepto de Easy to Use, que es un poco saltarse el paso de la rehidratación con estos 30 minutos, etcétera. Y también en esa información, que lo que queremos mostrar en YouTube, donde sale Sergio Aloisio hablando sobre un estudio que hizo Fermenti, donde muestra con distintos tipos de levadura las características de distintos elementos como shock osmótico, shock térmico, que al no rehidratar no genera ningún problema. Entonces, en base a esto, Fermenti establece esto que es easy to use. Por lo menos Fermenti lo tiene. Fermenti garantiza que no va a haber ningún problema. No significa que la gente no pueda rehidratar. Lo puede seguir haciendo si es que cree que es un elemento necesario y se siente confiado con hacerlo. Lo puede hacer, ningún problema. Pero puede utilizar
este concepto en estas levaduras, porque está científicamente comprobado. Nos interesa que también conozcan que es un espacio donde puede venir desde una cervecería grande con un camión gigante a abastecerse de Pilsner, como también un cervecero que está recién comenzando o tiene un nivel de producción menor. El espacio, como pueden ver en estos momentos, es un espacio donde tienen una plaza de estacionamiento donde no van a tener ningún problema, que tranquilamente dejen su auto. Aquí hay chicos con grúa horquillas que cargan las maltas directamente. Y también cuenta con rampas si es que tienes alguna situación de dificultad en la movilización, que pueda ayudar en tu proceso de compra. Paso a seguir entonces, ya se pasó al fermentador la cerveza. Ajá. ¿Cuántos bueno. días va a quedar ahí? Porque esta es una lager. Una lager. Claro. De aquí a que empieza a trabajar, puede pasar dos días. Sí. Un día, si está a temperatura correcta, y serán unos 10 días de fermentación. Más o menos, un poco menos, dependiendo de cómo esté la temperatura. Esperar que termine la fermentación y midiendo densidad. Hasta que lleguemos a la densidad que más o menos estamos esperando para esta cerveza. Y después empieza la etapa de maduración, que pasamos frío y empieza la purga y la limpieza de todo, de la levadura, lúpulo y todo eso. Después barrilamos, carbonatamos, embotellamos y sale. Toma. Y sale. Sí, eso. Ya, pues muchas gracias. No sé, algún mensaje. Mensaje para todos. Gracias por ver el canal de Ruta Cervecera, gracias a Peter por acompañarme, por la paciencia, por hacer la receta. Y aquí estamos en Navarro y si quieren hacer chelitas, aquí estamos. Esperándolos a todos. Ya, muchas gracias.